Hola mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa y hoy desde un escenario distinto que hacía rato que pasábamos y queríamos realmente conocer y hacer conocer precisamente este lugar. A mis espaldas, allí lo verán, el cartel del lugar donde estamos, el Museo Histórico Regional Lorenzo Vinter, en la ciudad de General Roca. Y vamos a aprovechar, ya estuvimos hablando con su director, y vamos a aprovechar para pegar una pequeña recorrida muy somera, porque acá tenemos un amigo que queremos recordar, volver a ver después de tantos años, y ya van a ver de qué se trata. Los muchachos hoy están en plena tarea de mantenimiento, hermoso lugar, muy bien cuidado, digno de ser visitado. Están en tareas de mantenimiento y pintura. Nosotros trataremos de pasar lo más desapercibido posible y estamos, ¿qué quiere que le diga? Estamos en nuestra salsa aquí, ¿no? Con tantas cosas que nos traen agradables recuerdos para aquellos que ya hemos pasado la mitad de la vida y encontrarnos con estas maquinarias y estos recuerdos realmente. Y, ¿qué quiere que le diga? Algunos le hace pasar o saltar un lagrimón, como dice la paisana, ¿no? Miren qué lindas. De cada una de ellas vamos a ir a estar hablando con el correr de los meses y del tiempo, porque cada uno tiene su historia. Y estas herramientas tienen mucho que ver con el programa y con nosotros, porque estas herramientas contribuyeron muchísimo a ser lo que somos, ¿no? Tienen mucho que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de ser, con el país grande que se fue armando y haciendo y que hoy tal vez añoramos un poco. Estas herramientas, vehículos, máquinas, contribuyeron y en mucho. Por ejemplo, mire, las jardineras y los viejos habían ido a bailar en esta, en una jardinera como esta, ¿no? Por allí dice, utilizaba para transporte de cargas variadas, pero también era para todo uso. Pero bueno, ya vamos a estar hablando con cada una de esos instrumentos, este viejo aljibe, que en algunas propiedades todavía se sigue utilizando. Pero vamos camino a encontrarnos con un viejo amigo. Y ya van a ver este viejo vagón del ferrocarril que estuvo mucho tiempo en el centro de la ciudad y luego rescatado. Lindo. La carretilla ferroviaria. Pero acá llegamos a encontrarnos con nuestro amigo. Espérese, que ya se los voy a presentar. Y van a ver algunos cambios desde aquel entonces a este. Espere. Lubrano Hogar, ahora subimos a la nube, pero nuestras ofertas están bien sobre la tierra. Somié, 1,40 por 20 centímetros, 12.900 pesos. Somié, 2 plazas y media por 23 centímetros, 14.900 pesos. Super promo, termotanque de 80 litros más cocina Escorial, más calefactor Volcán de 5.700 calorías, 39.900 pesos. Comprá por WhatsApp y te lo llevamos gratis a tu domicilio. Anota 2984-61-2723. Lubrano Hogar, en Allen, Regina y General Roca.
Petrolera San Agustín, una estación de servicio con todos los servicios. Completo mini shopping y autoservicio gastronómico, baños con duchas, wifi, todas las tarjetas y débito. Y naturalmente, combustibles por mayor y menor puestos en destino sin cargo en todo el Alto Valle con modernas unidades equipadas con la última tecnología. Petrolera San Agustín, bien argentina, regional y con calidad certificada. Ruta 22 y Ruta 6, General Roca. La Baguette, desde muy temprano todos los días. Pastelería, tortas, masas finas, sabor registrado. Toda la variedad en sándwich de miga. Te esperamos en nuestras 4 sucursales. La Baguette, para exquisitos. Todos tenemos motivos y deseos para salir de casa. Pero también todos tenemos la obligación de quedarnos en casa. Cuídate vos, cuida a los tuyos, a la sociedad. O al revés, si lo preferís. Quédate en casa. Centro Empleados de Comercio de General Roca. Consultorios médicos y odontológicos. Laboratorio de análisis clínicos. Asesoramiento legal integral. Campo recreativo y deportivo. Turismo social. Óptica. Descuentos en cristales y armazones. Hoy más que nunca, un sindicato al servicio de la gente. Y aquí está. Después de 13 años aproximadamente, nos volvemos a encontrar con esta vieja carreta colonial. Que después de andar dando vueltas por un lado y por el otro, finalmente recaló en el lugar que corresponde, en el museo, para homenajear de alguna manera a aquellos que en las distintas etapas desde su construcción hace unos cuantos años ha sido utilizado, los propietarios. Nosotros la encontramos en una chacra bastante abandonada a la carreta, ¿no? De aquí del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Y luego con el correr de los años la descubrimos de nuevo aquí en el museo. Lo que indica que evidentemente vamos a tener que venir más seguido aquí. Allí está, este antiguo carretón que se usaba generalmente para trasladar mercadería, y de acuerdo a las distintas regiones del país se le daba el uso que convenía, ¿no? Fue usada a partir del siglo XIX, dice, por los carreros que además de trasladar mercadería transportaban los primeros colonos hacia la zona. 12 o más caballos o bueyes recorrían entre 15 a 20 kilómetros por día. 15 o 20 kilómetros por día. Después usted se preguntará, fundamentalmente en la zona de Córdoba, en la zona de Santa Fe, no tanto aquí, pero se preguntará por qué los pueblos están cada 20 kilómetros o cada 40 kilómetros. Claro, porque cada 20 kilómetros que hacían por día, allí se asentaban y se formaban primeros parajes, después las pequeñas poblaciones hasta que terminan siendo localidades, luego ciudades, algunas otras desaparecen. Mire qué ruedas, yo quisiera. Bueno, ya han visto la comparación, casi 3 metros de alto. ¿Qué historia tendrán este material noble, hierro original? Tiene más de 150 años. Bueno, aquí la encontramos, restaurada como corresponde. Resistiendo el paso de los años. Los frenos, que todavía funcionan, está en perfecto estado de funcionamiento, ¿no? Ojalá se hiciera algún desfile de estas maquinarias, alguna vez se intentó. Pero bueno, así está. Este es el amigo que venimos a saludar y a homenajear después de 13 años, insisto, fue nuestro primer programa allá por el año 2008 que utilizamos precisamente
como escenario esta vieja carreta colonial. Y así quisimos empezar el programa de hoy. Y de paso, la prometida visita con el director del museo para acercarnos en un par de oportunidades más para charlar con él puntualmente y conocer un poquito más por dentro el museo, que hoy no está, por las actuales circunstancias, no está en funcionamiento, pero que, bueno, en cualquier momento vamos a poder disfrutar nuevamente de este lindo lugar, fundamentalmente los más chicos, ¿no?, que tienen que conocer parte de nuestra historia. Historia tan cercana y tan lejana a la vez, ¿no? Y en este programa también hemos querido homenajear a quien realmente se lo merece, como son las mamis, las madres de todo el mundo, llámesela como se la llame, mamá, mama, mamita, y en los distintos idiomas del mundo. Creo que si hay alguna persona que se merece que se la recuerde, no solamente un día del año, sino todos los días del año, es nuestra vieja. Para aquellas que estén transitando por este mundo terrenal, para aquellos que la llevamos en nuestros corazones, con mi editor hemos preparado este trabajito que trata de reseñar un poquito de la historia contemporánea y reciente del trabajo de las mujeres convertidas en madre, fundamentalmente, ¿no? El Colo Bustamante, como siempre, haciendo un trabajo excepcional desde las imágenes y quien les habla en las palabras. Hemos querido decirle feliz día a todas las madres del mundo con este trabajito sentido. Y así comenzamos el programa. Así están, pisando los 50 y algunas esquivando los no muy lejanos 60. Son las que defendieron a ultranza, aún so pena de no poder asistir al próximo asalto, el largo diminuto de sus faldas. Las que se calzaron los hot pants con las botas bien largas y ajustadas. Las que se hacían la toca y llevaban el pelo largo y muy lacio. Esas que soñaban como Susanita con el príncipe azul y adoraban a Mafalda y su ideario. Aquellas que eran en apariencia la incoherencia con forma de mujer, pero que engendraron la generación de las mujeres más fuertes que pisaran el planeta. Fueron las que soñaban con el príncipe azul y a la vez caminaron con paso firme y altivo las universidades. Blandieron las banderas de la independencia femenina, así como también defendieron apasionadamente los ideales de libertad en lo político. Y en medio de todo eso crecieron, dejaron la adolescencia y entraron a la juventud con los miedos de las dictaduras y las traiciones de quienes representaban sus ideales. Algunas se encontraron con su príncipe azul, a otras se le fue destiniendo, pero ellas se empeñaron en conservar como sea la imagen del azul que las había enamorado. Tuvieron hijos e interrumpieron sus sueños universitarios. Otras lucharon a costa de noches insomnes, salpicadas con sus compromisos laborales, y cumplieron con todos los mandatos a rajatabla. Ahora luchan contra el temido paso del tiempo, y lo hacen con la majestuosidad de los grandes, dándole la bienvenida a las primeras arrugas, defendiéndolas a capa y espada, porque son las señales de sus vivencias en toda su magnitud. Se volvieron minas cancheras y se enfundan en los mismos jeans que las adolescentes y hasta salen airosas de las comparaciones. Van al gimnasio, aunque lo odien. Abandonaron las grasas y carbohidratos
para seguir siendo parte de lo que fueron. Amaron, sufrieron y se cambiaron el color y largo del pelo. ¿Cuántas veces la depresión, las separaciones, las angustias, las pérdidas, los sinsabores, las decepciones se lo demandaron? Criaron a sus hijos con libertad y aire compinche. Lloraron en la puerta de los jardines de infantes. En las primeras fiestas escolares, se aterrorizaron cuando los vástagos transitaban el final de la secundaria y empezaban a decidir sus destinos. Y hoy están allí, cancheras, abriendo ventanas cuando los sofocones las atacan, arrasando las vidrieras de los shopping cuando otras depresiones las invaden, y saliendo nuevamente sin cicatrices, porque solo ellas saben de verdad que la vida continúa y hay que transitarla airosamente. A veces los hijos la critican porque no saben nada. Son descalificadas por esos adolescentes eternos, pero son las mismas, con un cuerpo que cambió y una historia de vida recorrida con pasión, que se calzaron aquellos hot pants, las que todavía recogen los pedacitos de sus amores y se aprestan a armarlos nuevamente, día tras día. Son la generación de las mujeres fuertes. Agradezcamos que existen y que hicieran que este mundo sea un abanico de independencia femenina, de ideales de libertad y de Mick Jagger, Paul McCartney, mezclados con Julio Iglesias y las canciones del Nano. Sí, parecieron y siguen pareciendo la incoherencia con forma de mujer, pero bajo su piel hay un perfecto orden del amor, la entrega, los códigos, la amistad, la vida misma. Son nuestras mujeres. Tenemos motivos y deseos para salir de casa, pero también todos tenemos la obligación de quedarnos en casa. Cuídate vos, cuida a los tuyos, a la sociedad, o al revés, si lo preferís. Quédate en casa. En Lubrano Hogar, ahora subimos a la nube, pero nuestras ofertas están bien sobre la tierra. Termotanque Sherman de 80 litros, 15.900 pesos. Futón pintado con almohadones, 16.900 pesos. Lavarropas Drean automático, 20.900 pesos. Comprá por WhatsApp y te lo llevamos gratis a tu domicilio. Anota 2984-61-2723. Lubrano Hogar, en Allen, Regina y General Roca. Convénzase. Petrolera San Agustín, una empresa regional comprometida con la calidad y la atención. Combustibles por mayor y menor, puestos en destino sin cargo en todo el Alto Valle. Calidad certificada, precios y condiciones de pago a convenir. Petrolera San Agustín, en Ruta 6 y Ruta 22, teléfono 2984-443278. Todas las tarjetas y débito. La Baguette, desde muy temprano todos los días. Pastelería, tortas, masas finas, sabor registrado. Toda la variedad en sándwich de miga. Te esperamos en nuestras 4 sucursales. La Baguette, para exquisitos. Vallecor, Sociedad Anónima. Desde el Alto Valle para el país.
fábrica de cartón corrugado, flejes y hebillas, cajas para peras y manzanas. Vallecor, Sociedad Anónima, una empresa regional y argentina apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Ruta 22, kilómetro 1172, teléfono 44-414-22. Centro Empleados de Comercio de General Roca. Consultorios médicos y odontológicos. Laboratorio de análisis clínicos. Asesoramiento legal integral. Campo recreativo y deportivo. Turismo social. Óptica. Descuentos en cristales y armazones. Hoy más que nunca, un sindicato al servicio de la gente. Promo imperdible de Riggi Hermanos. 12 cuotas sin interés. O podés sorprenderlo como nunca con la promo de Pirelli 4x3. Como siempre, todos los caminos llegan a Riggi Neumáticos. Misiones 1460. Teléfono 442-3777. Riggi Hermanos. Riggi es más. En cualquier momento arranca, lo ven que cruzado, ahí salió, mírenlo, mírenlo cómo se florea este paisano. ¡Ay, está Ricardo González, hermano! ¡Levántemelo, señor pasador! Paisano bueno, y también tengo el caballo. Ahí está, ahí salió, levántelo, levántelo, el caballo, paisano. ¡Afirmate, mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Qué linda con el pasador! ¡Qué linda con el pasador! Paisano, a ver cómo está, a ver cómo está. Ahí estamos entonces, en cualquier momento, ahí salió Gustavito Riquelme. Mire cómo va castigando al paisano, va pinchando, le va mostrando el pibolo corto. Mire cómo va castigando ese paisano, qué lindo que hace jinetear, hermano, qué lindo. Ahí está, tiempo, 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 tiempo de campana, tiempo de apadrinador y tiempo de pasador. En cualquier momento, larga. A ver, ahí salió, ahí está Diego Pichumín, va pinchando, va castigando, mirá qué lindo que lleva. Ahí mirá cómo cortolea, cómo se abalanza, cómo castiga el paisano. Aprecio, aprecio, levántelo, levántelo, esa manta especial. Y adelante, señor pasador. Hay un paisano filmando, cumpliendo con su misión, programa de televisión y un verso. Le voy dejando el andar improvisando de la tierra del Pehuen. Traigo mi abrazo también como paisano campero. Dejo el saludo a la gente, programa y carretero. Río Negro.